El origen del sudario de Turín, también conocido como sábana santa, siempre ha estado en constante debate en los foros de científicos, historiadores, teólogos o investigadores. El debate se mueve en los argumentos que afirman que el sudario envolvió el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro y los postulados que datan a la reliquia muchos años después, en épocas más recientes. Sea como sea, la sábana santa sigue despertando el interés de todos aquellos que se acercan hasta ella. ¿Pero qué es la sábana santa? Se trata de un lienzo mortuorio de lino de 4,36 metros de largo y 1,10 metros de ancho. Estas son las medidas tradicionales antes de que fuese restaurada. Según la tradición, apoyada por documentos históricos, es la sábana la que fue empleada para envolver el cadáver de Jesús de Nazaret. En ella podemos ver la imagen, tanto frontal como dorsal, de un hombre de 1,83 metros de altura que presenta en su cuerpo las señales y las heridas que padeció el propio Jesucristo. La Iglesia Católica no tiene una postura oficial sobre la autenticidad de la sábana, que tiene impresa una imagen como si fuera un negativo fotográfico de un hombre con heridas de la crucifixión. La reliquia muestra la parte frontal y trasera de un hombre con barba, con sus brazos cruzados sobre el pecho. Asimismo, presenta trazas de lo que parecen ser regueros de sangre procedentes de heridas en muñecas, pies y un costado. Los escépticos dicen que la sábana, que mide 4,4 por 1,1, como decíamos, es una obra maestra de la falsificación medieval. Pruebas realizadas con carbono 14 en el año 1988, y de esto hablaremos esta noche, dataron su procedencia entre los años 1260 y 1390, pero los resultados, como digo, fueron puestos en dudas por muchas personas, por muchos estamentos. ¿De qué estamos hablando? Esta imagen presenta los colores invertidos respecto a una imagen óptica habitual. Por eso ha sido comparada muchas veces con un negativo, aunque algunas de sus partes, el cabello por ejemplo, escapan a esta norma. Se puede observar solo a cierta distancia. Es de color amarillo pardo en el cuerpo y rojo en las manchas de sangre. Importante también saber que la pigmentación de la imagen corporal no afecta más que a la superficie de las fibras, mientras que los regueros de sangre traspasan toda la tela. Los contornos de la imagen son también imprecisos y esto es poco conocido. La imagen dorsal es unos centímetros más ancha y más larga que la frontal, y la pigmentación es más intensa en el rostro que en el cuerpo. La pregunta es clara y directa. ¿Es Jesús de Nazaret el hombre que se refleja en la síndone? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega del programa de radio Ángulo 13. Comenzamos. Si la sábana es el sudario de Jesús, entonces su peregrinaje comenzó aquí, en el lugar donde Cristo murió. En la ciudad moderna de Jerusalén, el pasado sigue vivo. Muchas de las costumbres que aquí se practican aún son un reflejo del mundo antiguo. ¿El entierro del hombre de la sábana se realizó de acuerdo con la cultura hebrea? Los estudiosos de la sábana creen que el entierro de Jesús, aunque precipitado, se realizó como manda la tradición judía. ¿Existe algún dato que certifique la existencia del sudario en los años que siguieron a la muerte de Jesús? Cuenta la leyenda que un rey que se encontraba en las proximidades de Edesa cayó gravemente enfermo y mandó llamar al sanador judío. Jesús ya había muerto, pero al rey le entregaron un lienzo que llevaba su imagen. El rey Abgar sanó inmediatamente, y el lienzo milagroso comenzó a ser conocido con el nombre de el Mandilión. Así fue como en todo Oriente Medio se veneró el Mandilión como la imagen de Cristo, y la ciudad de Edesa se convirtió en un centro para la cristiandad.
Tenemos noticias de la Sábana Santa desde los primeros siglos del cristianismo. En Edesa, donde estuvo hasta agosto del año 944, que es cuando es trasladada a Constantinopla. En 1204, con el saqueo de la Cuarta Cruzada en dicho enclave geográfico, desaparece para reaparecer posteriormente en la localidad de Lirey. En el año 1353, un caballero llamado Geoffroy de Charny, del pequeño pueblo francés de Lirey, es que esto del francés a mí como que no se me da en absoluto, dice tener el sudario que cubrió el cuerpo de Cristo en su lecho de muerte, con su imagen grabada. Jamás dirá su procedencia, pues dice no poder revelarla. La tela presenta una imagen borrosa e impronta del cuerpo de un hombre terriblemente torturado. El caballero que muere asesinado 3 años más tarde en la batalla de Poitiers, en 1356, dona la tela a los monjes del pueblo de Lirey y de pronto su pequeña iglesia comienza a recibir miles de peregrinos. Pero en el comienzo de la Guerra de los 100 Años, los sacerdotes la devuelven al castillo del caballero para su protección. Fueron algunos años después, años más tarde, terminado ya el peligro, cuando los sacerdotes piden la santa tela a la nieta de Charnay para que se la devuelvan, pero esta se niega a hacerlo. Se ve viuda y sin hijos y la utiliza como un salvoconducto, entregándola a los duques de Saboya para huir a Italia a cambio de protección. Los duques de Saboya, futuros reyes de Italia, la convierten en su reliquia más venerada, guardándola en la iglesia del castillo que tenían o que tenían en Chambéry. Pero en la noche del 3 al 4 de diciembre del año 1523, la iglesia arde y el relicario de plata que guardaba la sábana doblada se derrite prácticamente por completo, cayendo una gota que atraviesa completamente a la sábana, quemándola y marcándola para siempre. No la destruyó, pero sí la dejó tarada, la dejó marcada. En el año 1578, el duque Manuel Filiberto de Saboya traslada la sábana santa a Turín, futura capital de Italia, donde es recibida por la multitud, quedando bajo custodia de la iglesia en su catedral y ostentada hasta nuestros días. Muchas veces nos preguntamos por qué la sábana acaba en Turín. Muchas veces nos hemos preguntado sobre la postura real de la Iglesia Católica. Bueno, en el programa de esta noche vamos a ir descubriendo algunas claves, no todas, porque ni disponemos del tiempo necesario para hacerlo, ni de los conocimientos, hay que decirlo. Simplemente quiero poner sobre la mesa de este estudio, de este pequeño estudio que tengo en mi propia casa, desde la sombra, desde la oscuridad de la noche, desde el aire que sopla incesante ahí fuera en la calle. En este ambiente, en este entorno, quiero plantear algunas preguntas. Quiero poner sobre la mesa algunas cuestiones vinculadas a uno de los iconos religiosos más importantes de la historia. Vamos a ir descubriendo en este ángulo 13 algunos de los conceptos, algunos de los argumentos y algunos de los secretos relacionados con la síndone, con esta sábana santa. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Santiago Vázquez es periodista, investigador. Es director del exitoso programa Más Allá de la Realidad, dedicado a estas temáticas y convertido ya en un programa de culto. Miembro del Centro Español de Sindonología y del Comité de Investigaciones de Misterios y Enigmas. Es autor, además, del voluminoso y exitoso libro Sábana Santa, lo nunca contado, de Ediciones Oberón. Además, y por encima de todo eso, Santiago Vázquez es un buen amigo mío desde hace muchos años. En este mismo programa, en este Ángulo 13, ha intervenido un montón de veces, en un montón de ocasiones, algo por lo que le estaré agradecido siempre y le seguiré estando. Concretamente en el mes de abril de 2012, en una de sus intervenciones periódicas en este Ángulo 13, nos comentaba lo siguiente referido a la Sábana Santa. La Sábana Santa o síndone es un lienzo mortuorio
que mide 4,36 en origen, porque hubo una restauración hace unos años y ahora las medidas son mínimamente diferentes, pero su original son 4,36 de largo por 1,10 de ancho, donde aparece una figura. Y aquí entramos ya en el enigma, nada más empezar este apartado. Y es la imagen de lo que aparece ahí. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Antes de decir que si uno va a Turín, cuando se expone la sábana santa, las ostensiones, que es como se denomina, y mira a simple vista, lo que está viendo es un imposible científico, como dijo determinado autor. En realidad lo que estamos viendo es un negativo, es una imagen en negativo. Es en 1898 cuando el abogado turinés, también gran fotógrafo, Secondo Pia, hace la primera fotografía a la sábana santa y no da crédito en su estudio, en la placa fotográfica, no da crédito a lo que está viendo, porque lo que tenía en la mano era un positivo, un perfectísimo positivo, realmente. Es decir, que está invertido, el claroscuro está invertido. Lo que vemos a simple vista es el negativo, y en el negativo, en el cliché, es donde aparece realmente la imagen. ¿Qué se ve? Pues brevemente, un hombre de entre 1,81 y 1,83 metros de altura, muy alto para, si es Jesús de Nazaret, para su época, realmente como J.J. Benítez le llaman caballo de Troya, el gigante, porque sabemos que los judíos en aquella época, por referencias, pues 1,60 o 1,65 como mucho, en fin, eran bajitos. Pues no, este hombre mide entre 1,81 y 1,83. No se puede precisar, porque por diferentes razones, que no vamos a especificar ahora y nos llevarían muy lejos. Ese hombre, ¿qué hay que decir? Esto es importante. En contra de todas esas hipótesis que se han planteado, que son absolutamente, en fin, en mi opinión, absurdas, no se sostienen, no resiste ni siquiera un primer análisis. Pues bien, esa sábana, lo dicen los forenses, los anatomistas, los médicos, no lo digo yo, lo dicen ellos, que son los científicos, los médicos, los forenses, los anatomistas, que esa sábana contuvo un cadáver, el cadáver real, de un hombre que murió, porque en la herida del costado, ya que aparece presentando heridas por golpes de flagelo, concretamente de flagrum taxilatum, 120 se han llegado a contar, 120 golpes de flagelo. El aspecto real de ese hombre antes de ser envuelto en la síndone tuvo que ser un espectáculo dantesco. Era, como dice el texto en el testamentario, un exeomo. Ahí tenéis al hombre. Es decir, no hay hermosura en él, como dice Isaías, que pudiéramos estimar. Desecho de los hombres. Es decir, la cantidad de tumefacciones, de heridas, de hinchazones y sobre todo la abundancia de sangre realmente tuvo que ser sobrecogedor. Aparece crucificado por las muñecas, concretamente por el llamado denominado espacio de Destot, no por las palmas. Esto es muy interesante. No fue crucificado ese hombre por las palmas de las manos. Fue crucificado precisamente por ese hueco que tenemos en la muñeca, donde efectivamente si taladramos ese agujero, ese espacio de Destot con un clavo, la mano queda perfectamente fijada a un madero. Los romanos sabían muy bien perfectamente cómo crucificar y de qué forma hacerlo. También aparece crucificado o taladrado por los pies, concretamente se utilizó un solo clavo en contra de cierta iconografía tradicional que nos presenta un Cristo con dos clavos, uno en cada pie. No, un solo clavo para ambos pies. Como he dicho antes, también una herida en el costado derecho, entre la quinta y sexta costilla, costado derecho, con sangre postmortal, que es cuando el Evangelio de Juan dice que salió sangre y agua, es la sangre y el suero. Eso será de los cadáveres, efectivamente. Es decir, ese es, en palabras de Giudica Cordiglia, el doctor, el gran doctor Giudica Cordiglia, es el certificado de muerte de ese hombre que aparece en la sábana. Ese hombre fue coronado de espinas, pero como sabrán los aficionados al tema, no en forma de corona, sino a modo de casco, efectivamente, como bien sabes, amigo Juanca.
a manera de casco que le cubría desde la frente hasta la parte inferior de la nuca. Es decir, todos esos pinchos, realmente que incluso se ha detectado por análisis a través de microscopio, etcétera. La gundelia, que es una planta precisamente que crece allí, en la zona del pelo, se detectó. Es interesantísimo este asunto. Pues bien, eso provocó con unas espinas realmente punzantes, son terribles, yo he visto fotografías, y tiene que ser dolorosísimo, pues perforó claramente arterias y venas cerebrales. Era imposible que ese hombre, hubo un médico que dijo que si actualmente se diera lo que le pasó a ese hombre que aparece en la Sábana Santa, aunque hubiese al pie de esa cruz hipotética una UBI, con todos los medios técnicos y la aparatología más moderna actual, ese hombre tenía firmada su sentencia de muerte. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Mide 4 metros y 30 centímetros de largo por 1,10 metros de ancho. Y para muchos, no hay duda de que se trata del sudario que envolvió el cuerpo de Jesús en su tumba. Cuando todo se hubo consumado y Jesús el Cristo estaba muerto, familiares y discípulos se hicieron cargo de su cadáver. Lo desclavaron de la cruz y con toda precaución lo descolgaron para trasladarlo a una tumba nueva que José de Arimatea había hecho excavar en la roca junto a otras tumbas. Aunque con detalles contradictorios en su narración, los evangelistas coinciden en que al tercer día, la piedra que cerraba la tumba estaba corrida y el cuerpo de Jesús había desaparecido. En el interior solo quedaba la tela que había servido de sudario. Es comprensible que el lienzo fuese recogido por personas allegadas al maestro y conservado como un objeto de veneración. Sin embargo, de ser este que se conserva en Turín, lo cierto es que hasta el siglo XIV no hubo certeza de su existencia. Hemos escuchado la siempre reconocible voz del gran comunicador Fernando Jiménez del Oso, un maestro que queda impregnado a través de su voz y su imagen en la retina y en el oído de una generación muy concreta. ¿Qué es en realidad la Sábana Santa? Sobre ella se han erigido, se han creado infinidad de teorías, hipótesis, teorías, algunas de ellas disparatadas, por cierto. Pero si las tenemos que clasificar de alguna manera en algún bloque, yo diría que hay dos grandes bloques o dos grandes teorías o dos grandes corrientes teóricas. Una que digamos es la más breve y la, iba a decir, la menos demostrable, pero en realidad hasta ahora ninguna ha demostrado ciertamente nada, ¿no? Una de ellas sería la que habla de la formación milagrosa de esa imagen impregnada en la sábana, que es obra, fruto de un milagro. Muchos creyentes consideran la imagen como un efecto secundario de la resurrección de Jesús, sugiriendo que los efectos sobrenaturales que pudieron haberse formado o haber sido parte de aquel proceso quedan impregnados, quedan detallados con una intensidad realmente mayúscula en la sábana. Hay que decirlo, esa imagen tan detallada tiene algunas características que debemos analizar. Gran parte de esa imagen solo afecta a las fibrillas superficiales, además de forma individual a cada fibrilla. Es algo muy metódico, algo muy detallado, algo realmente difícil de poder explicar. Estas teorías que hablan de la formación milagrosa, además, añaden que el hombre de la sábana, de esta sábana de Turín, es Jesús. Por la antigüedad, por el tipo de heridas, estas teorías son inverificables y pueden darse como explicación a cualquier anomalía que vaya contra lo auténtico del sudario. Digamos que desde un punto de vista científico no son explicaciones válidas. Iremos descubriendo esta noche
realmente, o nos iremos preguntando cuáles sí que lo son, qué explicaciones son realmente las válidas. Se ha sugerido que el sudario colapsó a través del cuerpo glorificado de Jesús o de una deslocalización y que la imagen se pudiera haber formado por contacto directo al caer la sábana sobre él, dando así una imagen con detalles, además concretos referidos a las heridas que supuestamente Jesús sufrió o padeció. Estas heridas, además estas marcas en la sábana, tienen una intensidad variable. Quienes apoyan las teorías vinculadas al milagro señalan ciertas impresiones de dientes y huesos al estilo de los rayos X. Si se trata de un milagro, no lo vamos a poder demostrar nunca. De ahí la postura de la Iglesia, que ni para ti ni para mí, ni para el norte ni para el sur, y a veces ni en el centro. Por cierto, la Iglesia generalmente, más que en el centro, se muestra descentrada. Pero esa quizás sea otra cuestión. La Biblia no da detalles sobre la crucifixión de Jesús de Nazaret, pero permitidme llamar vuestra atención sobre esta mancha de aquí, que indica que hubo derramamiento de sangre. Si las pinturas clásicas fueran correctas, los clavos le atravesaron la palma, pero no fue así. Se los colocaron en las muñecas. Y hay una razón para ello. Sabemos que esto se debe a que, según las investigaciones de un médico francés, hace años un médico francés que experimentaba con cadáveres consiguió determinar que la palma no puede sostener el peso de un ser humano. El clavo, por tanto, tenía que estar situado en la región metacarpiana de la muñeca. Y hay otro dato importante a este respecto. Si a una persona le clavas un objeto punzante en esta zona, el nervio medio queda presionado y cuando esto sucede, el pulgar se retrae. Si os fijáis, en esta figura no se aprecian por ningún lado los pulgares. Esto es algo muy preciso. ¿Cómo es posible que un falsificador lo supiera? A este punto nos vamos a ir adentrando lentamente, despacito, en otro tipo de teorías, en esas teorías más vinculadas al mundo científico, académico, sobre la formación de la imagen de la sábana santa que reposa en Turín. Hay diferentes teorías, como digo. Hay una que habla de capas de hidratos de carbono. Es una teoría que recurre a los gases que escapan de un cadáver en las primeras fases de la descomposición. Las fibras de celulosa que componen la tela están revestidas por una fina capa de fécula con fragmentos de almidón, azúcares y otras impurezas. Según los defensores de esta teoría, los aminoácidos del cuerpo humano reaccionan pronto con esa capa de hidratos de carbono antes de que los líquidos producto de la descomposición manchen o dañen la tela. Los gases de los cuerpos muertos son extremadamente reactivos químicamente y al cabo de un par de horas producción fotográfica. Entre esos métodos propuestos por los partidarios de la creación de la imagen en la Edad Media, que hay muchos defensores de que la sábana realmente es de la Edad Media, hay quienes no dudan en considerar el sudario como la primera fotografía del mundo. ¿Y a quién se la atribuimos? ¿Cómo no? Al grande, al todopoderoso Leonardo da Vinci.
Los defensores de esta teoría afirman que Leonardo tenía todos los conocimientos necesarios en anatomía y los materiales necesarios también para fabricar una primitiva cámara oscura, digamos la primigenia cámara fotográfica muchos años antes, como para fabricar un sudario falso, para reemplazar una falsa reliquia de mala calidad que estaba en posesión de la familia Saboya desde la época en la que comentábamos antes. La imagen habría sido producida con la ayuda de una conocida como linterna mágica, un dispositivo de proyección, un proyector simple, simplón, compuesto de plata sensible a la luz y además aplicado sobre la tela. Esta teoría se apoya en el parecido que algunos encuentran entre el famoso autorretrato de Leonardo y la imagen del sudario, pese a que Leonardo nació varios siglos después de la primera aparición documentada de la sábana, también hay que decirlo. Más teorías, la que habla sobre que directamente la sábana santa es una creación pictórica. En el año 1979, Walter Macron concluyó que los pigmentos son una mezcla de témperas rojo ocre y vermellón. Su grupo de óptica electrónica publicó en 5 artículos los resultados de aquellos estudios en revistas verdaderamente especializadas por los científicos. Hay que decirlo, otros análisis microscópicos de la fibra parecen indicar que la imagen se limita estrictamente a la capa de hidratos de carbono, sin capas adicionales de pigmentos a la vista. Charles Freeman piensa que el sudario podría ser una tela pintada de esas que se utilizaban en las representaciones de Pascua. Bueno, que ha ido perdiendo los colores con el paso del tiempo. Ninguna técnica conocida de pintura a mano puede aplicar un pigmento con semejante nivel de control, sobre todo en una superficie de fibras tan pequeñas, nanométricas. Y hay un dato importante. Una vez que se analiza la sábana en busca de si son pigmentos, si son pinturas, si fue pintada a mano, no se observan marcas de trazo. Si alguien pintó la sábana, ¿cómo lo hizo? Porque con pinceles tú le das el trazo a izquierda, derecha, arriba o abajo, el trazo se ve. Pero en estos análisis no se ve ninguna marca de trazo de ningún tipo de, vamos a decir, pincel. Ni siquiera de un supuesto aerosol. Y ya es mucho decir para la Edad Media. No hay ninguna señal que pueda defender, por lo menos a día de hoy, esta teoría de la pintura. Y lo digo y lo remarco porque luego veremos cómo ha salido hace pocos días una información referida a la sábana santa que ya adelantábamos en el programa anterior y que tiene relación con la pintura. No hay marcas de trazo alguno en la sábana santa de Turín. Ahora estamos viendo los huesos, los metacarpianos, que son estos. Pero lo más sorprendente es que cuando nos movemos hacia la zona de la muñeca y vamos superponiendo la radiografía, podemos identificar todos los huesos de la muñeca de la sábana de Turín. Vemos que los rasgos del esqueleto en la profundidad del cuerpo consisten en una especie de radiación de rayos X. Por eso opinamos que la imagen, en lugar de derivarse del contacto directo de la sangre y demás, está formada básicamente por esta notable y única situación de radiación. Aquí observamos que lo que estamos viendo son las imágenes de los dientes. A medida que vamos alternando una imagen con otra, vemos que en la sábana aparecen los dientes con sus raíces y todo. Creo que esta imagen quedó plasmada en la sábana debido a la transformación que tuvo lugar durante la resurrección. El cuerpo pasó de un medio a otro, y al hacerlo, dejó un retroceso de partículas de radiación tras de sí, que marcaron la imagen de la sábana. En marzo de 2005, Nathan Wilson, profesor del nuevo Instituto de San Andrés,
hizo público en un artículo de la revista Libros y Cultura que había fabricado un símil de la imagen de la sábana exponiendo lino negro al sol durante 10 días, bajo una lámina de cristal sobre la que había pintado una máscara del positivo. El método es compatible con las afirmaciones de que no hay pigmentos en la tela. No obstante, el experimento no se ha repetido y las imágenes deben pasar todavía, que no lo han hecho, por análisis químicos y microscópicos. Surgen también dilemas sobre la disponibilidad de un cristal medieval lo bastante grande para crear una imagen o esta imagen y el coste desmesurado que tendría. Más teorías vinculadas al ámbito científico. La que habla de que se trata de una segunda imagen en el reverso de la tela, de que hubo una segunda imagen o hay una segunda imagen en el reverso, de la tela. Durante la restauración del año 2002, el reverso de la tela fue fotografiado y escaneado por primera vez. Giulio Fanti y Roberto Maiolo, de la Universidad de Padua, publicaron un artículo en el que afirmaban que se puede observar una segunda imagen en la parte oculta de la tela, como la cara oculta de la luna, ¿no? Es algo así. El lado oculto siempre alimenta el misterio y da muchas horas de entrevista. Describen estas personas vinculadas al ámbito académico que la imagen es como mucho más tenue que la primera. Está formada principalmente por caras y manos. Como en la imagen frontal, es enteramente superficial, estando la coloración limitada a las capas de hidratos de carbono. Hay que decir que el trabajo de estos dos autores italianos se basa en fotografías de poca calidad y carece también de algunos muchos datos relevantes. Más teorías, la que habla de la radiación ultravioleta. Entre el año 2005 y 2010, en el Centro de Investigación de la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible, de la localidad de Frascati, un grupo de científicos realizó estudios sobre tejidos de lino mediante la radiación con láser excimer. Es un tipo de láser ultravioleta, para quien no haya escuchado alguna vez el término. Llegaron a afirmar que, y literalmente, un brevísimo e intenso rayo de radiación BUP, vacuum ultraviolet, direccional, concretamente dirigido, puede colorear una tela de lino y reproducir muchas de las características peculiares de la imagen del cuerpo de la sábana santa de Turín. Volvemos a lo mismo, puede reproducir algunas o muchas características de la sábana, pero ¿cuándo logrará la ciencia demostrar que la sábana es un fraude imitando la totalidad de características de esta sábana? Tú puedes, de forma aislada, digamos, reproducir una característica concreta. Pero es que la sábana santa está revestida de infinidad de características diferentes entre sí, que hasta ahora, insisto, repito, hasta la saciedad, ha sido imposible reproducir en su conjunto. De forma aislada, claro, yo si me pongo a hacer algún tipo de experimentación, puede ser que consiga, pues a lo mejor, recrear la coloración de la sangre en la sábana, o la impregnación en un tejido similar, etc. Pero ¿y el conjunto? Puede parecer que me decanto por un lado, que me decanto por el lado del milagro, y sinceramente creo que nunca me he manifestado en este sentido. Lo voy a hacer esta noche. Yo lo del milagro no lo tengo nada claro, pero tampoco me aclaran nada los postulados científicos. El no por el no, el de siempre. Es un fraude, porque sí. Porque he conseguido reproducir esto en un laboratorio. Usted no ha conseguido hacer una réplica exacta, precisa, del 100% de la sábana santa que está en Turín. Por tanto, tampoco me decanto por el lado de la ciencia, porque es una ciencia negativista, negacionista en general. El no por el no.
y quien me conoce, quien sabe de mi trayectoria, especialmente concretamente en el Ángulo 13, sabe que a mí los negacionistas no me gustan, ni en el mundo del misterio ni en el mundo de la ciencia. En general, no me gustan aquellos que dicen no porque no. Si usted dice no, es no porque pum, 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 y lo explico, y lo demuestro. Pero con la Sábana Santa no han demostrado nada, pequeñas cosas. Y todavía hoy, en el año en el que estamos, siguen saliendo totoriles que creen haber demostrado las cosas. Ni tú has demostrado nada referido al milagro. Claro, ¿cómo lo demuestro? Es milagro, es la fe. Ni tú en un laboratorio has demostrado nada tampoco. Y cuando alguien lo hace desde, digamos, la certeza personal, profunda, espiritual, lo respeto perfectamente, absolutamente. Pero cuando pretenden imponer dogmas de fe, tanto sea, vamos a decir, religiosa o científica, a mí eso me repatea. Me produce una mezcla entre indignación y asco. No a partes iguales. Pero esto es como la balanza, a veces arriba, a veces abajo. Continuamos en este tiempo de radio Ángulo 13. ¿Es esta la sangre de Jesús? ¿Es la sangre de otra persona que fue crucificada por los romanos? ¿O es la sangre de un hombre inocente utilizada para crear un engaño tan extraordinario? Y en lo referente a qué pudo haber causado la aparición de la imagen, los científicos fueron descartando una posibilidad tras otra. Las manchas de la sábana son prácticamente imperceptibles y muy complejas. Observándolas veremos que mientras una fibra ha perdido su color, la que está junto a ella lo conserva. No obstante, cada fibra mide una décima parte del diámetro del cabello humano. Y en algunos lugares, la imagen penetra tan solo 0,005 centésimas de milímetro. No hay un método conocido para reproducir tales marcas en una tela. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. Pierluigi Baima Bolone es médico, articulista y profesor titular de Medicina Legal en la Universidad de Turín. Es autor de numerosas publicaciones científicas y de un afortunado manual de medicina legal, adoptado en numerosas sedes universitarias del mundo. Conocido ensayista a nivel internacional, ha escrito obras de gran difusión traducidas a otros idiomas, centrándose especialmente en la vida de Jesús y sobre todo en la Sábana Santa. Es presidente honorario del Centro Internacional de Sindonología de Turín, la única institución oficial para el estudio de la Sábana Santa. Pues bien, Pierluigi Baima fue entrevistado hace ya algunos años por el amigo y compañero Javier Pérez Campos. En aquella época, participaba activamente, formaba parte del equipo de este programa Ángulo 13. Y en noviembre del año 2009 hizo una entrevista a este gran experto, Pierluigi Baima. Una entrevista que emitimos entonces en nuestro programa, coincidiendo con la visita de Baima a España, y que esta noche me gustaría reponer. No es muy larga, es una entrevista interesantísima que nos va a poner sobre la mesa algunos detalles referidos a la Sábana Santa por parte de uno de los mayores expertos en el mundo en este tema de la síndone. Escuchamos esta entrevista que realizó nuestro compañero Javier Pérez Campos en noviembre de 2009. Y nos vamos directamente a dar pasos hacia adelante referidos al misterio, al enigma de la sábana.
più di 4,36 metri e larga più di 110 centimetri. Y de más de 4 metros de largo y 1 metro de ancho. Di lino. De lino. Di tessuto spigato. Di un tejido con forma di spiga. Che contiene la duplice immagine anteriore e posteriore. Che contiene una immagine anteriore e posteriore. Di un cadavere. De un cadáver. Che mostra quelle lesioni. Che mostra le lesioni. Di cui parlano i Vangeli. Della scala non sono Vangeli. Come passione. Come la passione. Mostra delle tracce. E mostra uno retro. Inequivocabilmente riferibile alla crocifissione, vale che dire. Che non tiene conferma la crocifissione. E infine una grossa ferita da punta e taglio. Di una ferita importante di arma blanca. In corrispondenza della parete destra del torace. Che corrisponde con il lato destro del torace. Destro. E come e quando si descubre? Domanda difficilmente assolvibile, nel senso che una pregunta molto difficile la stessa sindone che noi conosciamo oggi perché la misma compare in Francia in Champagne perché apparece in Francia in Champagne a Lirey nel 1353 però la tradizione sin embargo la tradizione qualche testo documentale di algún che altro testo scritto le immagini artistiche las imágenes artísticas inducono a ritenere che la stessa sindone dicen que la misma fosse conservata a Costantinopoli estaba fino al 1204 stava conservata in Costantinopoli hasta el 1204 che ivi sia arrivata nel 944 e allí llegó en el attraverso 944. Un percorso tuo congetturale però con dei riscontri attraverso un recorrido complicato de indicar però si bien se encuentran che hanno delle pruebas che lo verificarían. Che hanno come punto di partenza Gerusalemme. Che tiene come punto di inizio Gerusalemme. Agli inizi della nostra era. Al principio della nostra era. Come si è conservato in tan buon stato la Sabana Santa hasta oggi? Miracolo. Un milagro. No, è eccezionale che si sia conservata. È algo eccezionale che questa è una conseguenza sì. Che è sempre stata guardata con attenzione e interesse. Ha sido sempre conservata con molto interesse e attenzione. Perché nei musei i reperti tessili. Perché los museos, los restos antichi sono eccezionali. Sono eccezionali. Di quelle dimensioni di c'è qualche cosa al Museo Egizio. Incontriamo salvo nel Museo Egizio di Turin. E quindi che si siano avuti particolari attenzioni. Sì, si diria che ha avuto un'attenzione particolare. Para conservarla. ¿Qué materiales se encuentran en la Sábana Santa y cuáles de ellos son realmente importantes para su datación? ¿Cuáles son los materiales que se trovan en la sindone y cuáles son realmente importantes para poder indicar la data? Hoy no se cultiva più il lino in Israele. Hoy el lino ya no se cultiva en Israel. Ma 2000 anni fa la Valle del Giordano era un importante centro produttore di lino. El Valle de Jordania era un centro importante de producción de lino. Il colline dimostra che la sindone ha fatto il percorso che vuole la tradizione. Il colline dimostra che la Sabana Santa ha fatto il percorso. All'Anatolia, a Costantinopoli e poi in Europa. Desde Jerusalén hasta Anatolia, a Costantinopla y después a Europa. ¿Qué efecto hizo quedar la figura que vemos en la Sabana Santa? No se sabe. Esto no se sabe. Pero i fenomeni sono due. Pero los fenómenos son dos. El fermento directo. Delle macchie di sangue. Hay una traslación directa de las manchas de sangre. E invece sembrerebbe una emanazione lineare. En cambio se parecería della figura. Una emanación directa lineal de la figura. Luego una de las preguntas que más se hace la gente. Una de las demandas que più frecuentemente la gente si fa. Es si se ha encontrado restos de pintura. Es que se ci sono resti di pittura. Non ci sono resti di pittura. No, non hay resti di pittura. Tali da giustificare l'immagine. Che potrebbero giustificare l'immagine. Qualche traccia di colore c'è, ovviamente. Alcuni resti di colore hai? Non c'è in quantità sufficiente a poter impressionare l'occhio umano. Así que non si considera che haya in quantità sufficiente che pueda vedere l'occhio umano. Non ci sono tracce di direzionalità.
tampoco al análisis electrónico de la imagen, un resto de direccionalidad en el estudio electrónico de la imagen. Si yo una pintura de ley, si yo le dibujo a usted, resterà la traccia de la mia mano, queda el resto de mi mano. En la síndone non c'è, pero en la sábana santa esto no hay. ¿Cuánta veracidad tienen las pruebas del carbono 14? Poco. Muy poca. Perché quegli stessi, non faccio polemica adesso, ma non quiero crear quegli stessi che l'hanno fatta, però lo stesso che le hicieron oggi, quizás rivedono hoy un po' la perentorietà della loro risposta. Vuelven a studiare un poco la importanza di su risposta. È stata una risposta con tutti i suoi limiti. Fu una risposta con i suoi limiti. Il limite è che non va d'accordo con tutte le altre. Il limite è che non sta d'accordo con tutti gli altri elementi che uno contro resultato. Tutti. Sería uno contra todos los demás. Allora quando per l'esame di un esperto archeologico si allora, verifica di un esperto archeologico, e beh, forse un po' di meditazione ci vuole prima di accettare il carbonio. Quizás habría que considerarlo un poco más antes de aceptar el carbono 14. È stata una risposta triunfalistica, ma non meditata. Fu una risposta triunfal, pero no meditada. ¿Existe relación entre la sábana santa y el santo sudario de Oviedo? Certo che i contorni del volto corrispondono. La verdad es que lo que sería el contorno del rostro corresponde. Le macchie di sangue hanno lo stesso gruppo. Las manchas de sangre tienen el mismo grupo. Il polline indica un percorso diverso. El polen indica un recorrido diferente. Costa del nord Africa, penisola. La costa del norte de África y la península ibérica. Ma anche la tradizione dice che i due reperti. Pero también la tradición dice que las dos restos tuvieron un recorrido diferente. ¿Qué opina de las teorías que afirman que el hombre de la síndone presenta incoherencias anatómicas? Que no han meditado suficientemente. Que no han meditado suficiente su respuesta. Antes de afirmar esto. Algo que está ahora es muy polémico actualmente. Una cosa que creamos esta polémica actualmente. Es la réplica de Garlaskelly. Es la réplica de Garlaskelly. ¿Qué opina? ¿Cuáles son sus opiniones? Yo he escrito sobre. La verdad es que también he escrito sobre este argumento. Garlaskelly dice de haber reproducido la síndrome. Garlaskelly dice que ha reproducido la sábana santa. Con una apparecchiatura extremadamente complicada. Con una maquinaria muy complicada. Que era imposible. Que era imposible que. Nel 14 secolo. Che si siano nel siglo XIV. Se poi si tiene presente che oggi tutto induce a ritenere che la síndrome la stessa fosse già conosciuta prima. E si bien los indicios dicen que ya se conocía antes, así que es algo impensable. Ma Garlaskelly crede aver riprodotto la síndrome. Garlaskelly cree que ha reproducido la sábana santa, que nunca ha visto. Puede soñar di aver riprodotto que ha reproducido un fenómeno parecido. Non basta. Pero esto no es suficiente. Garlaskelly ha escrito 10 años fa un libro contra la síndrome. Garlaskelly escribió hace 10 años un libro contra la sábana santa. Y dice de haber ricercato de los 10 años. Dice que ha investigado durante 10 años. El mezzo con cui è stata fabricata. El instrumento con el que ha sido fabricado. Quindi la sua è una ricerca a tesi. Así que su investigación es una investigación a tesi. Se invece avesse guardato un po' meglio la síndrome. Si en cambio hubiese visto mejor la sábana santa. No la habría realizado. Non per essere polemico. No ma, porque ma crea, quiera crear polémica. Queste critiche gliele scriva. Perché io estas críticas se las he dicho. È giusto. Es apropiado que lo haga. Io ho provato 100.000 volte. Yo lo he intentado 100.000 veces. A riprodurre le immagini della síndrome. Reproducir las imágenes de la sábana santa. No en un tejido tan grande, más pequeño. Avendo il confronto della síndrome. Teniendo además al lado la sábana santa. E avendo, anche Garlaskelly, migliori mezzi tecnici. Y teniendo también buenos instrumentos. Ma i risultati sono stati. Pero los resultados han sido. I miei infelici. Los míos totalmente infelices. Vuol dire che Garlaskelly è più bravo di me. Así que quiere decir que Garlaskelly es mucho mejor que yo. Si la ha conseguido. Supongo que se habrá colocado frente a la sábana santa. Real. Imagina que le haya estado vicino a la síndrome. Sí. Personalmente, ¿qué sensación le transmite? Da un punto de vista personal, ¿qué sensaciones ha avuto? Da vicino, niente. De cerca, no la si vede. Porque no arretrando, invece,
es traumatizzante. Però se uno se echa hacia atrás, sí, es traumatizzante. Infatti i pellegrini. De hecho, los peregrinos. A vederla. Quando si acercano a verla. Credenti o non credenti escono che sono un po'. Creano, no crean, salen un poco tocados. ¿Y qué intereses o qué repercusiones mejor tendría para la Iglesia Católica demostrar que la Sábana Santa es falsa? ¿Qué repercusiones potrebbe avere per la Chiesa dimostrare che la sindone è falsa? Nessuna. Ninguna. ¿Y por qué hay tanto empeño? ¿Y por qué c'è tanta voglia di dimostrare una cosa all'altra? Se l'incendio del 1997 l'avesse distrutta. Se l'incendio del 1997 l'avrebbe distrutto. Oggi avremmo Benedetto XVI. Oggi tendríamos Benedetto XVI, che diria la misma cosa. Che sarà concesso a gennaio, eccetera, eccetera. Ah, vale. Se senza nessun problema. Sin ningún problema. Non sarebbe, non cambierebbe nulla. Así que no cambiaría nada. Y ya, finalmente, después de tantos años investigando la Sábana Santa, ¿cuál es su opinión personal? ¿Cuál es su opinión personal? Yo creo que sí. Yo considero que es auténtica. Muchas gracias, Pierluigi. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Vamos a ver, la datación por carbono 14 consiste en una técnica que es conocida en la arqueología que mide la proporción de núcleos de carbono 14, que es un isótopo radioactivo del carbono, a carbono 12 que tiene una muestra orgánica que ya haya muerto. Puede ser una planta, un ser vivo, cualquiera, ¿no? El carbono 14 es un isótopo radioactivo muy poco abundante, quiere decir que hay un núcleo de él por cada 10 elevado a 12, es decir, por cada billón europeo de núcleos de carbono 12, y además es radiactivo. ¿Quiere decir eso que se está terminando? Pues no. ¿Por qué? Porque se está formando continuamente en las capas altas de la atmósfera, entonces entra en reacción con el oxígeno, con el ozono, y forma CO2 radiactivo. Entonces los herbívoros, en las plantas, están todo el rato respirando ese CO2 radiactivo, y los herbívoros se comen las plantas, nosotros nos comemos a unos y a otros, de manera que cualquier ser vivo tiene una cantidad más o menos constante mientras está vivo de carbono 14. Cuando se muere, deja de intercambiar carbono 14 con la biosfera, y entonces lo que ocurre es que el que tiene comienza su desintegración tranquilamente, con un periodo de desintegración de 5.730 años. Eso quiere decir que si tuviera aquí 100 gramos, es imposible, de carbono 14 puro, dentro de 5.730 años tendría la mitad. 5.730 años después tendría la mitad de la mitad, es decir, la cuarta parte, y así sucesivamente. Eso es una exponencial decreciente. Conociendo la velocidad de desintegración, que siempre proporciona el número de núcleos presente, se puede determinar el tiempo que ha transcurrido desde que una muestra viva ha dejado de vivir. Una muestra orgánica, perdón, ha dejado de vivir. Una planta de lino, un ser vivo, el hueso de un ser vivo, ha dejado de vivir. Hemos escuchado a Nicolás Diehl en una intervención en el canal televisivo Intereconomía. Nicolás Diehl es miembro del Centro Español de Sindonología, es licenciado en Ciencias Físicas, además de profesor tutor en la Universidad Española a Distancia, la UNED. Es una voz a tener en cuenta cuando hablamos de la síndone, de la Sábana Santa de Turín. ¿Qué es la datación por carbono 14? Oímos hablar constantemente del carbono 14, de la prueba del carbono 14, e incluso sin saber qué significa, cómo funciona, en qué se basa, pues hacemos, yo utilizo mucho la expresión dogma de fe, pero es verdad, hacemos auténticas enciclopedias de conocimientos de algo que desconocemos. ¿Qué es esto del carbono 14? Hablamos de él, pero no sabemos de qué va. Bueno, el método de datación por radiocarbono, esto que llamamos carbono 14, es la técnica basada en isótopos más fiables para conocer la edad de muestras orgánicas de menos de 50.000 años. Es decir, todo lo que tenga 50.000 años o menos podría ser datado a través de esta prueba del carbono 14.
Esta prueba está basada en la ley del decaimiento exponencial de los isótopos radiactivos. Vamos a ver. El isótopo carbono 14 es producido de forma continua en la atmósfera como consecuencia del bombardeo continuo de átomos de nitrógeno por rayos cósmicos. El isótopo de carbono 14 está ahí en la atmósfera de forma continuada. Este isótopo creado es inestable, por lo que espontáneamente va transmutando a nitrógeno 14. El carbono 14 constantemente está en mutación, pero está presente siempre sobre nuestras cabezas, está ahí, está en la atmósfera. Vamos a ver si lo puedo explicar de una forma cercana. Bueno, se produce un proceso de fotosíntesis que incorpora el átomo radiactivo en las plantas, es decir, eso que está ahí en la atmósfera, ese isótopo carbono 14, pues de alguna forma interactúa, se incorpora al átomo radiactivo, o mejor dicho, a las plantas. De manera que la proporción, perdón, la proporción de este átomo radiactivo en las plantas es similar al que hay en la atmósfera. Los animales además lo incorporan, ¿por qué? Porque se comen el carbono de las plantas. Es decir, ya hemos visto cómo este carbono pasa de la atmósfera al interior de las plantas y los animales. Bueno, pues ahí está la clave. Cuando muere un organismo vivo, sea una planta o sea un animal, no se incorporan nuevos átomos de carbono 14 a los tejidos. Ya está muerto, ahí ya no entra. Y la concentración de isótopos va decreciendo conforme va transformándose en nitrógeno 14, como decíamos antes. Hay un decaimiento radiactivo. Bueno, pues hay una manera, y es cualquier especie, digamos, vegetal o animal, disminuye ese ritmo disminuye esa cantidad de carbono 14, digamos que a un ritmo exponencial. Es conocido que, por ejemplo, a los 5.730 años de la muerte de un ser vivo, la cantidad de carbono 14 en sus restos se ha reducido a la mitad, y así de forma, digamos, exponencial. Bueno, al medir la cantidad de radiactividad en una muestra de origen orgánico, vegetal o animal, se calcula la cantidad de carbono 14 que aún le queda en el material, y así podemos datar el momento de la muerte de ese organismo. Sabiendo la cantidad que entra, sabiendo que una vez muerto ese organismo ya no le entra más carbono 14, y sabiendo cuál es la escala exponencial en la que se va reduciendo la presencia de este carbono, podemos calcular aproximadamente la datación, la fecha en la que ese organismo falleció o dejó de estar vivo. Bueno, pues esta prueba del carbono 14 es la que en su día, como decíamos anteriormente, se realizó con la sábana santa, y a la que se le dio tanto bombo y platillo. Recordarás que se aseveraba que la sábana santa era un fraude, que lo había dicho el carbono 14. Bueno, poco menos que se vino a decir en aquel año, 1988, creo recordar, que la sábana era medieval y que todo había sido un invento de la iglesia, pues como siempre se suele decir y muchas veces ocurre, para alimentar la fe de los creyentes. Lo cierto es que aquella prueba fue hecha como fue hecha. Fue hecha, como diría un buen amigo mío, con el culo. Y sé que la expresión a lo mejor en este momento no es lo más acertada, pero sí es la única que se me ha ocurrido. Una prueba nada fiable, la del carbono 14 en aquella época. Por cómo fue realizada, por cómo fue, digamos, analizada y por cómo fue difundida, con la intencionalidad que se hizo. El carbono 14 es una prueba válida para muchas cosas. De hecho, muchos de los grandes enigmas de este mundo han sido desvelados por la prueba del carbono 14. A mí lo que me preocupa, viendo ejemplos como el de la sábana santa, es cuánto de fiable o cuánto debemos fiarnos de otras pruebas de carbono 14 que se han hecho en otros frentes enigmáticos o misteriosos, en grandes enigmas del mundo, digamos, en otros lares. En fin, la sábana santa sigue siendo polémica y se siguen realizando pruebas. Los últimos estudios recientes. Vamos a conocer algunas claves de lo último publicado sobre la síndone.
la Sábana Santa de Turín. Entonces, lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de cara que... El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como si se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Semana, y lo adelantaban las agencias de noticias durante un montón de días. Un nuevo estudio forense realizado a la Sábana Santa de Turín desvela que este misterioso manto blanco, considerado, insisto, por los cristianos como el sudario que cubrió a Jesús, es un auténtico engaño medieval. Vamos, que el titular no es novedoso. Este es el titular que se viene utilizando, al que se recurre frecuentemente, especialmente por un sector importante de la ciencia, para desprestigiar desprestigiar la Sábana Santa y ocultar su propia frustración por no dar con la solución de lo que es realmente el sudario, la Sábana Santa de Turín. Los resultados de esta nueva investigación, en la que los científicos utilizaron un voluntario y un maniquí, además de técnicas sofisticadas como el análisis del patrón de la mancha de sangre, bueno, fueron publicados en la última edición de la revista Journal Forensic Science. El último estudio se centró en los regueros de sangre procedentes de heridas de la mano izquierda, los antebrazos y el costado, que según la Biblia, hay que recordarlo, fue causado por una lanza, famosa lanza de Longinos, y cerca de la cadera. Bueno, ¿en qué consistió esta prueba? Esta última prueba, esta última hazaña de la ciencia. Se introdujo un pequeño tubo en la muñeca de un voluntario para simular el sangramiento de una herida donde habría sido insertado un clavo de la crucifixión, mientras que para la herida de la lanza se recurrió a un maniquí. Menos mal. Bueno, usando instrumentos como el que calcula el ángulo de la trayectoria balística, el estudio mostró que la dirección y el comportamiento de los regueros de sangre no coincidían con los vistos en la fotografía de alta resolución del sudario. El sudario, para quien no lo sepa, está guardado en una cámara especial en la Catedral de Turín y solo se muestra en ocasiones excepcionales. Este estudio además señaló que cuando el voluntario estaba en varias posiciones reclinadas, el movimiento de la sangre nunca coincidió con la Sábana Santa. Asumiendo que las manchas rojas son realmente sangre de heridas de la crucifixión, los resultados de los experimentos demuestran que los supuestos patrones de flujo de diferentes zonas del cuerpo no son consistentes entre ellas. Bueno, esto ya se cae nada más empezar. Estos personajes, estos señores de la ciencia, insisto, a los que yo aplaudiría si diesen con la solución, el resultado al gran enigma global que supone la Sábana Santa. Digo, estos señores hacen una experimentación con uno de ellos, con un muñeco, y además fijándose en una fotografía del sudario, no con el sudario real, al que posiblemente no hayan visto nunca más que en fotografía, que no hayan estado cerca de la Sábana Santa, no, sino que a través de una fotografía así de alta resolución, lo que tú quieras, intentan hacer comparaciones con sus experimentos. Claro que no coinciden con la Sábana Santa de Turín, porque no has tenido la Sábana Santa de Turín delante, sino una fotografía de alta resolución. ¿Dónde está el formato 3D de la sábana? ¿Dónde está el... ¿cómo decirlo? El sentido y el sentimiento de tener el objeto delante. Estás viendo una imagen plana. Sí, alta definición, pero estás viendo una fotografía. ¿Y qué quieres reproducir? Venga, los regueros de sangre, de la supuesta sangre del cuerpo del difunto que estuviese allí, llámese Jesús
o Manolito de los Palotes. Eso ahora nos da igual, porque el verdadero misterio de la Sábana Santa no es que sea una impronta de Jesús difunto, que ya lo sería, ya sería un misterio. Vamos, cambiaría muchas bases de lo que es la religión católica hoy en día. Es que el verdadero misterio es cómo se produce, cómo se genera esa imagen en la tela. E insisto, da igual quién sea el que esté ahí, porque lo que es imposible a día de hoy de demostrar es cómo se produce esa imagen. Los partidarios del milagro hablan de que es una luz interior del propio cuerpo de Jesús que irradia hacia afuera y proyecta esa especie de energía cósmica, si quiere, energética, de esa fuerza energética desde dentro del cuerpo hacia afuera. Estos son los defensores de la resurrección, del milagro. Claro que no se sostiene por ningún lado tampoco, pero es que tiene el mismo valor que las pruebas que hace la ciencia, o que nos intenta colar la ciencia como las definitivas. Un machango ahí al que le pintan pintura roja y a otro que le ponen una cánula a ver por dónde sangra mirando una foto. Caray, qué rigurosa la ciencia cuando se trata de la Sábana Santa de Turín. ¿Estás frustrado porque no logras demostrar el hecho científico, milagroso, histórico? Denomínalo como te dé la gana. ¿Estás frustrado? Pues comete tu frustración, públicala si quieres, como has hecho ahora a través de Agencia de Noticias, pero la realidad es que no has demostrado nada y que la Sábana Santa sigue siendo un misterio. ¿Es Jesús el que estuvo en esa sábana? No seré yo quien lo diga, ni siquiera me acerco a decirlo. Es que el milagro es otro. Más que el milagro, perdón, el misterio es otro. Un cuerpo humano que deja una impronta sobre una sábana, una impronta que a día de hoy es imposible de reproducir al 100%. La haya hecho Leonardo o la haya hecho Dios por encima de todos los hombres, el misterio sigue estando ahí. Esto sí es misterio. Y no tanto fantasmista y platilloide volante que hay por ahí que nos intentan vender. Esto sí es misterio. Y si estás frustrado porque no logras desvelarlo, hombre, ármate de paciencia. Siglo a siglo, seguro acabará por demostrarse que fue. Siempre y cuando no haya sido milagro. Porque los milagros, demostrarlos, es muy complicado, por no decir imposible. Algunos los dan por demostrados, pero demostrarlo es muy difícil. En fin, estas cosas relacionadas con el mundo de la religión, la ciencia y el misterio, que cuando se juntan forman debates interesantes, forman puntos de encuentro o puntos enfrentados de opiniones que al final enriquecen el conocimiento. Como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de luz. Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Puedes mantenerte informado a través de nuestro diario digital, Canarias Plural. Información global, libre y plural. Esta semana proponíamos a través de las redes sociales que nos enviases una pregunta o un comentario referido a la Sábana Santa de Turín. Bueno, pues esos comentarios queríamos que nos los enviara a través de un audio en WhatsApp, a través de la vía habitual. Aprovecho para recordártelo. Tenemos en nuestro programa un WhatsApp para que nos mandes los comentarios, preguntas que quieras o participes en las propuestas que hacemos en determinado momento. Ese WhatsApp que debes guardar en tu memoria, en la memoria de tu teléfono, es el 628-368-842.
A ese número de WhatsApp nos han llegado algunas preguntas. Proponíamos además que entre esas preguntas recibidas, esos comentarios recibidos, íbamos a hacer el sorteo de un libro, que eso lo haremos ahora antes de finalizar el programa. Escuchamos la primera pregunta. Siempre he sentido curiosidad por saber de dónde viene el término síndone. ¿Por qué se le da esta denominación a la sábana santa? Interesante pregunta la que nos hace Manolo. ¿De dónde viene el término síndone? ¿Por qué se denomina así la sábana santa? La expresión síndone viene del griego síndon, que significa sábana. No hay tanto misterio, Manolo. Como puedes ver, hablamos de lo mismo. Sábana o síndone significa exactamente lo mismo. Es la palabra usada en la versión griega original de los evangelios para denominar el lienzo que se utilizó en el entierro de Jesús. De ahí también viene el término sindonología, el estudio, el análisis de la síndone, de la sábana. En este caso, la sábana santa, el lienzo que conservan en Turín y en el que se supone, o muchos dan por hecho, que reposó el cuerpo cadáver de Jesús de Nazaret. Hola, amigo Juanca, soy Jordi Gómez. Aquí va mi pregunta. En tu opinión, ¿cuál es el motivo del cual no se permite realizar un análisis verdaderamente exhaustivo a la sábana santa para saber fehacientemente si es auténtica o no? Muchas gracias. Otra interesante pregunta. ¿Motivo por el que no se permiten realizar un análisis exhaustivo de la sábana santa para saber si es auténtica o no? Una pregunta que nos hacía Jordi a través de Twitter, creo recordar. Se han realizado ya algunos análisis verdaderamente interesantes. No todo ha sido un fiasco. Hay que decir que estos análisis nunca han sido concluyentes. Bueno, hay que sumar un montón de vértices, la fragilidad de la síndone, sumada también quizás al exceso de celo que hay sobre esta reliquia, bueno, pues tampoco ayuda a desarrollar trabajos excesivamente rigurosos o continuados sobre la sábana santa. Pero yo me voy a reiterar, hay algo importante a tener en cuenta en este choque entre diferentes intereses encontrados referidos a la síndone. La continua frustración de la ciencia por no encontrar la respuesta. También, digamos, ayuda poco, o poco ayuda la ambigüedad de la Iglesia. Ni me decanto por aquí ni me decanto por allá. Posiblemente porque mojarse le puede salir caro, pero estar donde se queda, en esa ambigüedad continuada de la Iglesia, le resulta rentable. Sin duda alguna, a la Iglesia le resulta altamente rentable. Y yo tendría en cuenta algunas cosas más, Jordi. Tendría en cuenta lo que a mí me gusta denominar agentes contaminantes. Y son agentes contaminantes que provienen no solo de los más negacionistas de la ciencia o los más ateos del planeta, no. Estoy hablando de agentes contaminantes que provienen incluso de empresas privadas o de organizaciones ligadas a otras religiones, que están por la labor de desprestigiar, de no sacar a la luz lo que la sábana santa supone o puede suponer. Y algo que llama más la atención: dentro de la propia Iglesia Católica hay un sector extremadamente crítico e interesado en enmierdar, en devaluar el interés que tiene la sábana santa. Para los partidarios de la fe católica y también para los partidarios de, sin ser católicos, los partidarios de defender esa teoría de que el misterio sin duda está, existe y es a día de hoy es, digamos, indescifrable. Claro que hay intereses y agentes contaminantes. Gracias por tu pregunta, Jordi. ¿Existe otra sábana santa repartidas por el mundo o es la de Turín la única? Mariluz nos pregunta si existen otras sábanas santas repartidas por el mundo o es la de Turín la única. Gracias, Mariluz, por tu pregunta, sumamente interesante y que muchos ignoramos lo que hay detrás. Bueno, para que te hagas una idea, Mariluz, y a todos los oyentes de Ángulo 13, en el mundo hay
aproximadamente un centenar de copias de la sábana santa. Ojo, no hablo de falsificaciones, que las podríamos incluir ahí. Hablo de copias. Bueno, solo en España hay unas 20, aproximadamente una veintena de copias de la sábana santa. Es decir, réplicas que no se hacen pasar por la auténtica, porque nadie discute que la auténtica está en Turín. Algunos podemos discutirlo. Ojo, este es otro tema que podríamos comentar. Pero bueno, partiendo de la base de que la original está en Turín, en España, bueno, en el mundo hay como un centenar de copias, pero es que en España hay una veintena. La que se encuentra en el pequeño pueblo de Zaragoza, zaragozano de Campillo de Aragón, por ejemplo, a escasos kilómetros del monasterio de Piedra. Ahí se conserva en un arcón con cuatro cerraduras. Se exhibe al público, creo que son en dos o tres ocasiones al año, por Semana Santa, me parece, en jueves o viernes santo, no estoy seguro, y en algunas celebraciones mayores de agosto y septiembre, me parece que también. Pero es que hay copias de la sábana santa en otros lugares, como en Santo Domingo de Silos. Esta está datada por varios autores o por varios estudiosos en los años 1627 a 1640, o sea, siglo XVII, en esa época aproximadamente. En Madrid, en el pequeño municipio de Torres de la Alameda, hay otra sábana santa fechada en 1620. Si te das cuenta, hubo una época ahí en la que estuvo como de moda la cosa, ¿no? En la iglesia de la Merced de Jerez de la Frontera hay una copia que fue realizada en 1572, creo recordar. Igual me baila un año arriba y un año abajo. Además, en la de Jerez hay algo singular que la hace ser única respecto a las otras copias, y es que el lienzo en el que se hizo esa réplica tiene un añadido. Se le añadió un fragmento de tela de lino. Dicen algunos investigadores que es una porción que se extrajo del santo sudario original. Es decir, se recurre a ese icono, al original. Se dice que se le quita un pedazo en su momento, se le cose a esta para quizás hacerla más divina, para darle mayor divinidad a esta sábana, a esta copia de la sábana que hay en Jerez. Bueno, estas son cosas que se cuentan. Pero hay más. En el convento agustiniano del Santo Sepulcro de Alicante hay otra reproducción de la sábana santa de esa época aproximadamente. En San Lorenzo del Escorial hay también otra guardada. Hay más por ahí, en Valladolid, la que está en el monasterio de Guadalupe, en Plasencia, o la que tienen en Sevilla, en la iglesia parroquial de Badalatosa. En Córdoba también hay una que se venera en la iglesia del Juramento de San Rafael. Esta es muy llamativa porque se trata de una copia exacta a una escala 1-1 de la sábana santa que está en Turín. Es curioso, ¿no?, cómo muchas de estas sábanas son expuestas frente a la sábana de Turín, de alguna manera dándolas por divina, creando confusión en mucha gente. Pero además hay un dato importante a tener en cuenta: gran parte de estas sábanas, de estas copias de la sábana santa que están repartidas por el mundo, en algún momento de la historia fueron expuestas, tuvieron contacto o fueron expuestas frente a la original que está en Turín, como buscando la bendición, como que se impregnen, digamos, perdón, del valor de fe milagroso de la de Turín, pues ese impregnamiento en las demás, que las copias dejen de tener el valor de copias simplemente por el hecho de haber sido expuestas frente a la original, ¿no? Y esto se repite mucho, ¿no? Estamos hablando de sábanas santas, a colación de la pregunta que nos hacía Mariluz, pero es que no podemos olvidar, y no lo hemos tocado esta noche, no podemos olvidar de los sudarios, de los santos sudarios importantes que tenemos en España. El sudario de Torres de la Alameda en Madrid, por ejemplo, o el santo sudario del monasterio de Santa Catalina de Siena en Valladolid, o el más conocido, el santo sudario de Oviedo, del que se afirma que fue el pañuelo que secó el sudor y la sangre de la cara del rostro de Jesús. Y tampoco parece que se ponga en duda este hecho. Hablamos de la sábana santa de Turín, pero es que el santo sudario de Oviedo
está en la misma categoría de milagrero o milagroso o enigmático para la propia ciencia. Es un objeto venerado, hermoso de ver si tienes la ocasión y te cuadra, y de investigar. Pero eso lo haremos, si me permites, Mariluz, me dirijo a ti porque la pregunta era tuya, y al resto de los oyentes, por supuesto, lo trataremos, digo, en alguna otra ocasión, porque el tiempo de Radio Ángulo 13 se nos va echando encima y a poco que nos descuidemos, nos metemos fuera de hora. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Nunca sabremos si la imagen que se ve en la Sábana Santa era la de Jesús. La fascinación que produce el lienzo en sí mismo es que nos vincula a todos con una muerte, con la muerte de una persona. Esta sábana simboliza los grandes temas que representa la vida tras la muerte. ¿Hay un mundo después de la muerte? ¿Cuál es el significado de la sábana? No creo que sea esencial para la fe de nadie, pero en el mismo capítulo 20 del Evangelio de Juan, en el que se narra el descubrimiento del sudario en la tumba vacía, también podemos leer las dudas de Tomás. Creo que en el siglo XX sigue habiendo mucha gente cuyos certificados de nacimiento espiritual son de Missouri, es decir, que tienen que ver para creer. Pues nosotros, antes de poner el broche, digamos, el cierre a nuestro programa, debemos cumplir con lo establecido. Y habíamos hablado de sortear un ejemplar de un libro maravilloso, de un estupendo libro que forma parte de una colección editada por Oblicuas, Biblioteca del Misterio. E insisto, queríamos sortear en la noche de hoy un ejemplar, uno de los números de esta colección, concretamente el segundo de los libros que sale en esta amplia colección, El Pacto, Reptilianos y Gobiernos, un mito contemporáneo, un libro de Juan José Sánchez Oro, que ya es un sello de garantía de que hablamos de una obra, pequeña obra, hecha con calidad. Bueno, pues hoy me voy a saltar las normas, porque me apetece, porque he disfrutado de este tiempo de radio y espero que tú también lo hayas hecho. No voy a sortear el libro, voy directamente a dar un ejemplar de esta obra, El Pacto Reptiliano y Gobierno es un mito contemporáneo, a cada una de las llamadas que hemos emitido, que hemos puesto, soltado al aire aquí en este Ángulo 13. Así es que un ejemplar para cada una de las llamadas, contactaremos ya por privado para poder facilitar la dirección postal y enviarla. Nosotros escuchamos el jingle de cierre de este Ángulo 13, que nos lleva hacia la puerta de un fin de semana, que nos lleva al final de una emisión más de esta nueva temporada de nuestro programa. Ángulo 13, un recorrido por la divulgación de fronteras, con Juanca Romero.